El director ejecutivo del programa Trabaja Perú, Adolfo Vizcarra Jusín, se reunió esta mañana en Tarapoto con los alcaldes distritales para dar a conocer los logros que vienen obteniendo con la generación de empleo social inclusivo en la región San Martín. También anunció que van a sancionar a los alcaldes que incumplan los acuerdos con ellos. Es correcto. El procedimiento de trabajo va a ser similar al de toda la vida. Nosotros vamos a seleccionar distritos, vamos a focalizar los distritos que ya están focalizados desde el día 7 de febrero. Nosotros vamos a abrir convocatorias, los alcaldes van a poder presentar fichas y lo que se comentaba ahora de las sanciones es que va a tener que haber consecuencias de los actos. Hay alcaldes que cumplen a cabalidad y genial, vamos a seguir trabajando con ellos, pero los alcaldes que terminan resolviendo convenios, que por ejemplo no devuelven los saldos que se le entregan de los recursos, tiene que haber algún tipo de consecuencia y esa consecuencia tiene que estar asociado a limitarle su participación en tanto no enmienden los errores que han cometido. ¿Otro tipo de sanciones que más podrían tener? Es que todas las sanciones tienen que girar en torno a dejarlos participar o no participar, porque nosotros no tenemos una potestad sancionadora como tal. El director ejecutivo explicó el tipo de sanciones que podrían tener los alcaldes que no cumplan con los objetivos del programa, situación que podría afectar a la población que se beneficia de Trabaja Perú. Ahora, eso no quita el perjuicio de que puedan haber responsabilidades administrativas, civiles o penales según el caso. Cuando hablamos de este tema de sanciones es a nivel de la instancia de Trabaja Perú, porque si luego de una resolución de convenio o si el municipio adeuda dinero, pues bueno, no debe participar en tanto no salde o no rinda las cuentas que debe. Pero si hubiese alguna causal que termine decantando en un tema administrativo, civil o penal, ya eso es una instancia que lo ve tanto la Procuraduría Pública como la Contraloría General de la República. Nosotros vamos a seguir manteniendo el control estricto de los recursos del Estado. Finalmente, en términos generales, ¿San Martín han incumplido alguno? En este momento no le podría decir, pero incumplimiento existe en todas las regiones sin excepción. Lo que ocurre es que tiene que haber un llamado, más que coercitivo, es un llamado a la responsabilidad, que tomen conciencia que hay consecuencias sobre sus actos, porque siempre pueden ocurrir cosas tanto leves, medianas como graves, y la intención es que todos juntos podamos hacer un trabajo mejor, un programa más grande y sobre todo traer mayores y mejores beneficios para la población que más lo necesita. Este año invirtieron 118 millones de soles para mejorar más de 1,000 instituciones educativas en todo el país. Sin embargo, no lograron apoyar algunos planteles para que puedan iniciar el año escolar. De hecho, este año hemos intervenido con 118 millones de soles para intervenir 1,167 colegios y de hecho la respuesta ha sido bastante importante. Hemos cumplido casi al 98%. Bueno, cuando digo cumplimos, nos referimos al programa y también los municipios que han cumplido con las condiciones previas para el inicio de las actividades. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con los municipios. Ha habido una nueva focalización que se ha dado este día 7 de febrero y que nosotros vamos a continuar con nuevas convocatorias durante la última semana del mes de marzo. Trabaja Perú ejecutará este año un presupuesto de 800 millones de soles para intervenir con los programas sociales en todo el país.